¿Y mi Happy Verde? Lucho, consigue una vela. ¡Happy Verde, querida Grecia! ¡Happy Verde to you! ¡Que sople la vela! ¡Que sople! ¡Foto! ¡Foto! ¡No, no, no! ¡La tomamos después! ¡Después! ¡Yo tomo la foto! ¡No! ¡Un momento! Si Débora quiere tomarse la foto, pues se toma la foto. Lucho, ven, toma la foto como te enseñé. ¿Eh? Como me enseñaste. Tú sí sabes, Nachito, tú sí sabes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, digan whisky. ¡Whisky! ¡Listo! ¡Ya está! Lucho, tienes que borrar esa foto porque si Viviana se llega a enterar. Oye, quiero ver a ver qué tal sale la foto. Oye, está mal tomada esta foto. Está, no, está muy tomada. Bien, está muy bien. ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! Sí, sí, sí. Miguel Ignacio, yo ya me tengo que retirar. Gracias por esta fiesta tan divertida y amena, pero yo me tengo que ir. ¿Pero cómo te vas a perder lo mejor de la fiesta? ¡Chicas! ¡Síganme lo bueno! Señoras y señores, la constructora de las casas tiene el agrado de presentar su última atracción juerguística. ¡El ascensor parrandero! ¡Es el mejor cumpleaños de mi vida! Sí, Miguel Ignacio, con este fiestón sí que te reivindicaste. ¿Y tú? Débora, ¿tú no vas a decir nada? ¡Alianza campeón! ¡Salta y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! Ya pues, Nachito, no te hagas gracioso. Nos quieres hacer creer que el ascensor se malogró. Yo no he apretado nada. Seguro el gracioso ha sido Lucho. Yo le tengo miedo a los ascensores. ¿Seguro que de casualidad apretaste el botón esto? Ah, sí, sí. A ver, chica, chica. ¡Aprieta, rápido! Déjame mirar. Nada, nada. Déjame a mí. Tranquilo. Este ascensor es a prueba de balas. Tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Tranquilo, por favor, tranquilos. ¿Qué pasó? Lamento informarles que... ¿Qué? El ascensor se malogró. ¿Qué? Tranquilos. Que no cunde el pánico. Para eso están los celulares. Voy a llamar a los bomberos. Sí, claro. Que nos saquen rápido, porque si mi mami se entera que no llegué a dormir, me mata. Sí, claro. Está bien. Dale. ¿Qué fue? No hay señal. ¿No hay señal? ¿Qué? Normal, ¿tú? No, yo tampoco tengo señal. ¿Tú? Yo tampoco. Bueno, solo nos queda una cosa por hacer. ¿Qué? Ahora sí, Vivi me mata. ¡Que siga la juerga! Marisenka, compadre, no sabes lo que... ¿Compadre? Qué raro. Compadre, ¿estás ahí? ¿Se habrá jugado un campeonato, mi compadre? Uy. Ay. Ay, mi amor. ¿Mi amor? ¿Raúl? ¿Raúl? Oye. Amor. ¿Te quedaste dormido en el baño otra vez? Qué raro. Ay, me está preparando el desayuno. ¡Qué bonito! Yo elegí bien, pues. Me elegí bien al padre de mi hijo. ¡Raúl! Una chica como yo, que vive el mundo a su manera. ¿Peter? Sí, señora Isabela. ¿Miguel Ignacio bajó a desayunar? No.
El señor Miguel Ignacio aún no ha bajado a desayunar. Chiquita, anda a ver si el carro de Miguel Ignacio está en la cochera. Sí, señor Isabel. No, señor Isabela. El carro del señor Miguel Ignacio no está en la cochera. ¿No está? ¿Cómo que no está? Parece que alguien no vino a dormir. ¡Ay! Yo tampoco tengo clases, papá. Apágalo. ¡Papá! ¡Apaga el despertador! Ya fue 5 minutitos más, papá. ¡Papá! ¿No está? Tía Teresa, ¿avisa a mi papá? No, no lo he visto por aquí. Señora Charo, ¿ha visto a mi papá? No, ¿no está en su cuarto? No, yo creo que no vino a dormir. Tenía mucho trabajo. ¿Qué, Lucho? ¿No ha venido a dormir a la casa? Tere, ¿puedo pasar yo primero? Sí, por supuesto, pase, señorita. Gracias. Tengo que hacer puntos con mi suegra. ¿Y si mi papá se fue de parranda con los ejecutivos? No lo creo. Oiga, ¿no han visto al Pepe? No lo encuentro por ningún lado. ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió este? Deje su mensaje después de la señal. Ay, por Dios, ya, pues contesta. Deje su mensaje después de la señal. Raúl, por favor, te estoy llamando. ¿Me puedes llamar apenas escuches el mensaje? Ya, te quiero mucho, ¿ya? Chao. Un momento. Raúl salió anoche a buscar canchita. Y yo me dormí. Y él no regresó. Cálmese, señora Isabela. ¿Cómo quieres que me calme, Peter? Mi gordito no vino a dormir a la casa. Me va a ocurrir cualquier desgracia. Mamá, mamá, ¿por qué los gritos? Tu padre no vino a dormir a la casa, Nicolás. ¿Vos estás segura, mamá? ¡Claro que estoy segura! Si no, no estaría tan alterada. Bueno, tranquila. Tal vez se quedó trabajando con los inversionistas japoneses. ¿Toda la noche, Nicolás? Sí, claro. Ellos tienen el horario invertido. ¿Ya llamaste a su celular, mamá? No entra la llamada. Qué extraño. ¿Por qué nos tienen que ocurrir tantas desgracias? Primero, desaparece my mother. Y ahora desaparece mi gordito. ¡Ya sé! Si quieren, puedo llamar al señor chamán para que les pase el cuy y les haga un baño de florecimiento para acabar con la mala racha. Montserrat, no se te ocurra llamar a ese charlatán. Ay, bueno, yo decía nomás. Mamá, ¿y ya llamaste a la oficina? No, pero es una buena idea. No creo que te contesten. Son 7:30 a.m. Bueno, no sé. De repente está ahí. ¿Félix? Ah. Señorita Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Anoche viste llegar a Raúl? ¿Al señor Raúl? Sí. ¿Anoche? Sí. No, no le he visto llegar. ¿Eh? ¿No? No, no. ¿Se habrá ido a editar el video de Marca Perú porque estamos atrasados? Ya, lo voy a llamar a su oficina, ¿ya? ¿Guachimán? ¿Sí? Señora Isabela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Anoche vio llegar a Miguel Ignacio? ¿Al señor Miguel Ignacio? Sí. ¿Anoche?
¿Sí? No, no la he visto llegar. ¡Qué raro! ¡Ay! Ojalá no le haya pasado nada a mi gordito. ¡Oh, Félix! ¡El Titos! ¿Lo viste a Pepe llegar anoche? ¿Al Pepe? Sí. ¿Anoche? Sí. No, no le he visto llegar tampoco. ¿Y a mi papá? No, 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 menos. Será mejor que llamemos a mi mami. Será mejor que llame a Afrodita. Vaya, vaya, vaya. Así que ni el señor Raúl, ni el señor Miguel Ignacio, ni Pepe, ni Lucho han llegado anoche a dormir a su casa. ¿Dónde habrán estado ya de vuelta?